Aunque todos los días venden por la temporada de calor, los comerciantes de cocos de Coatzacoalcos aún no tienen las ganancias que registraban antes de ser reubicados al hemiciclo a los niños héroes. Pues no pueden y como a veces no hay dónde estacionarse, no quieren dejar su carro a una cuadra o cuadra y media por la prisa que traen, por el poco tiempo, porque no venían a eso, por lo que usted quiera, no quieren, entonces la gente no viene. ¿Qué dicen? Para la próxima venimos y ya son dos, tres cocos que se nos van de la mano. A todos, pues. Sumado a esto, registraron un aumento de 20 pesos en el precio de la barra de hielo, lo que también les impacta en su bolsillo. Pues ahorita subió 20 pesos, costaba 200, cuesta 220. Sí, es algo que les pega, ¿no? Sí, sí, un poco, cómo no. Al bueno. no haber ventas, pues sí. Eh, hay días que ocupamos una barra, barra y media, porque el calor está tan intenso que deshace más rápido el hielo. La gente no sale por el calor y prefiere quedarse en casa para no exponerse a los intensos rayos del sol. Otro problema que parece ser muy simple pero les trae consecuencias es la falta de estacionamiento. Sus clientes son personas que no se bajan del vehículo, se estacionen en doble fila, pero ahora no pueden hacerlo porque hay conductores que se estacionan del lado del camellón, generando un caos vehicular. Pues sí, ahí va un poquito repuntando. Ya la gente como que ya se acostumbró a, al lugar donde estamos ahorita porque ya ve que nos movieron de la de donde estábamos de Carranza para adelante y nos pusieron acá. Aquí estamos muy 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 este pues muy juntos, estamos muy pegados todos, la clientela no tiene chance de estacionarse porque pues no hay lugar donde estacionarse, como la calle está muy pequeña, muy angosta, no hay. Hemos pedido apoyo por, por, para el presidente municipal, pero no nos han brindado en no dejar que se estacionen en pegado al camellón para que tengamos un poquito más de espacio para nuestros clientes, pero pues no, no. Creo que no nos quieren apoyar en ese aspecto. Enrique Burgos, RTV Más Noticias.